En este caso, el conflicto del palestino y judío, desgraciadamente, lleva muchos años, y ojalá me equivoque, pero puede ser que lo siga llevando. No es una cosa urgente, es una cosa que está ahí. O sea, en todos los conflictos, mire usted, los pleitos se oyen a ambas partes, ¿verdad? En todos los conflictos hay que oír a ambas partes. Y ante eso, seguro que ambas partes tienen opiniones diferentes. O sea, los judíos lo ven de una manera, los palestinos lo ven de otra y los dos se creerán en posesión de la verdad. Vamos a pasar al siguiente punto. Asuntos de urgencia, no me consta ninguno. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Tiene la palabra para qué, señor López? Para decir que nuestro grupo sí ha presentado una moción. Vale, pues de forma breve justifique usted la urgencia de su propuesta. Bien, muchas gracias, señora presidenta. Esta moción la presentó nuestro grupo municipal el viernes, así que han tenido tiempo de estudiarla y de valorarla, por tanto, no creo que pueda haber ningún problema para que se pueda debatir. Esta moción que presentamos hoy por urgencia tiene una justificación evidente, y es que entendemos que todas las instituciones públicas democráticas deben de tomar una posición de repulso y condeno al genocidio que se está llevando a cabo el Estado de Israel contra el pueblo palestino. Desde el pasado día 7 de julio... Ya, señor López, usted sabe que el punto este no es más que para justificar la urgencia, no es para que usted haga una exposición. Estoy justificándola en dos pero, minutos. Sí, pero no puede justificarla durante 10 minutos. Bueno, tiene que hacerlo, lo dice el reglamento, de forma escueta la justificación de la urgencia. Está increíble. O sea, entiendo que usted presenta una moción para que se traiga por urgencia respecto al conflicto palestino-judío, judío-palestino, y las muertes que se están produciendo. Efectivamente, ¿cierto? Alcanzan más de un millar de civiles. Bien, pues yo no tengo ningún inconveniente en que hagamos una declaración institucional consensuada, de la misma forma que se ha hecho en el Parlamento de Andalucía, en donde no ha habido ninguna propuesta de ningún partido político, sino que se ha considerado que lo que hay que hacer es una declaración institucional. No tengo ningún inconveniente. Pero aquí lo que no vamos a hacer es debatir algo que es internacional desde el punto de vista partidista, si usted lo que pretende, supongo como el resto de las personas normales, es que termine, ¿verdad?, termine la muerte en esa zona tan conflictiva desde siempre. Por tanto, si ustedes lo desean, yo no tengo ningún inconveniente en que consensuemos una declaración institucional, y si ustedes no lo aceptan así, pues se haría una declaración de la alcaldía. Pero en cualquier caso, no vamos a hacer un debate político sobre esta situación. No afecta a Fuengirola directamente, no considero que afecte a Fuengirola directamente. O sea, de la misma manera podríamos hacer mociones de todo, no sé, del conflicto de Ucrania, se podría hacer, no sé, de la cantidad de niñas que se prostituyen en el mundo, ¿verdad?, de las mafias internacionales de todo tipo. Es decir, que hay tantas cosas de las que podríamos hacer mociones que no tendríamos tiempo para ocuparnos de Fuengirola. Por tanto, yo lo que le propongo, que me parece más razonable, que el Ayuntamiento de Fuengirola, de forma institucional y no partidista, haga un manifiesto de apoyo a la paz también en ese lugar del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso por lo que la moción no se ha aceptado. Qué raro. Y es por eso por lo que no ha venido en el orden del día. ¿No? Sí, por supuesto, no he terminado de hablar, señor López. No se ha aceptado, no pienso que deba incluirse, y en consecuencia, antes también de hacerse el orden del día, ya estaba el conflicto de Palestina e Israel. Usted no tenía por qué haber esperado a... Son sus propias palabras. Sus propias palabras. Usted ha esperado que pasen las comisiones informativas, ha esperado que se convoque el pleno y después la presenta por urgencia. No tenía necesidad.
Usted lo que quería era esto. Si usted lo hubiera hecho en tiempo y forma, yo le habría llamado, le habría dicho, venga usted a la alcaldía, vamos a hablar también con el portavoz del Partido Socialista, consensuemos una declaración institucional. Pero usted no lo ha hecho porque no ha querido. Por tanto, ha esperado que esté el pleno convocado y que se celebren las comisiones informativas. No ha dicho nada en las comisiones informativas tampoco, no lo ha dicho, ¿vale? Y ahora viene con una moción urgente. Como usted comprenderá, ante una tragedia de semejante magnitud no nos vamos a prestar a su juego. No nos vamos a prestar a su juego. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿votos a favor de la urgencia? En contra. No se aprueba la urgencia. Mantengo la oferta o el ofrecimiento de una declaración institucional, si ustedes lo desean. Si no tengo noticia, pues en todo caso, mi grupo hará una declaración que yo como alcaldesa leería de forma también institucional, pero no en representación de los tres grupos. En este caso, el conflicto del palestino y judío, desgraciadamente, lleva muchos años y ojalá me equivoque, pero puede ser que lo siga llevando. No es una cosa urgente, es una cosa que está ahí, desgraciadamente está ahí. Y desde luego que usted pretenda, cuando ya está este último, digamos, rebrote, ¿verdad?, de violencia, que usted pretenda que se trate desde el análisis de Izquierda Unida, pues a mí me parece que no es constructivo. ¿No le parece a usted mejor que fueran los tres grupos políticos de acuerdo los que consensuaran algún tipo de actuación? A mí me parece eso. Cuando usted sea alcalde, pues le parecerá que tiene que ser solo un partido político. A mí me parece que ante un conflicto de esa magnitud no valen partidismo. No valen partidismo, vale ponerse de acuerdo. No valen partidismo, esa es mi opinión. Y por tanto es mi opinión que usted debe respetar, podrá compartir o no, pero de la misma manera debe presuponer la buena fe en esta opinión. Y es así, ¿vale? Es así. Yo no sé si usted conoce la zona, yo sí, ¿vale? Yo sí. Y habría mucho que contar de ese conflicto, que no se cuenta, nunca se cuenta, ¿vale? O sea que realmente sería bueno consensuarlo, porque no todo el mundo tiene el mismo punto de vista. Hay puntos de vista distintos, como por parte en todos los conflictos. O sea, en todos los conflictos, mire usted, en los pleitos se oyen a ambas partes, ¿verdad? En todos los conflictos hay que oír a ambas partes. Y ante eso, seguro que ambas partes tienen opiniones diferentes. O sea, los judíos lo ven de una manera, los palestinos lo ven de otra y los dos se creerán en posesión de la verdad. Entonces, creo que en un tema como este, si de verdad lo que pretendemos, que aquí poco vamos a arreglar, o nada, pero si lo que pretendemos es dejar manifiestamente claro lo que opina el Ayuntamiento de Fuengirola, que es a lo más que podemos aspirar, habrá que poner de acuerdo al Ayuntamiento, ¿no? O aquí dejamos claro lo que opina Izquierda Unida. ¿Le parece a usted eso razonable? A mí no me lo parece. Sinceramente no me lo parece. Si fuera que usted, con su moción, tiene posibilidad de terminar con la guerra o con el conflicto armado, yo estaría de acuerdo ahora mismo. Pero no es verdad. Entonces, usted lo que quiere es hacer un posicionamiento político. Pues mire usted, este no es el foro adecuado. Si usted me dice, no, lo que yo quiero, alcaldesa, es que el ayuntamiento deje claro su malestar, que deje clara su posición. Yo estoy de acuerdo, pero el ayuntamiento somos tres grupos políticos, no es usted solo. Entonces, es por eso, por lo que me parece que no es razonable, máxime, cuando no podemos impedir que esa guerra siga existiendo, pero sí podemos dejar clara cuál es la postura del ayuntamiento entero, no de una parte del ayuntamiento.